Bueno, el día de hoy en Baja Window to the South estamos con alguien muy especial, como todos nuestros invitados, por supuesto, pero esta vez sí es alguien mágico, y lo digo porque por supuesto que él es un mago. Héctor Cervantes está aquí con nosotros para hacer magia y por supuesto platicarnos un poquito más de él. Así que vamos a darle la bienvenida. Héctor, bienvenido a Baja Window to the South. Gracias por estar aquí con nosotros. Por la invitación. De verdad que sí. Y bueno, quisiera empezar un poquito que nos platiques, ¿cómo es que te iniciaste en el mundo de la magia? Me hicieron un truco, me hicieron un efecto de magia. O sea, creo que es como todos, una forma muy buena para agarrar a alguien, ¿no? Hace ya muchísimos años, ¿no? Como 19 años. Y fue el efecto que me quedé, tengo que hacer esto. Y a ver, si me pudieras decir, hace cuenta, entre todo, eso es a lo que te has dedicado. Y entre todo este tiempo, o sea, ¿qué es la, dices, o sea, una de las experiencias así que has tenido más bonitas o momentos más impactantes a lo largo de...? Pues me han pasado unos cuantos, gracias a Dios, ¿no? Sí. Me invitaron a dar una plática TED aquí en Tijuana por lo que hicimos en trabajo ahí con mi show clandestino, y así se llama. Y también me invitaron a dar ya unas conferencias de magos, ¿no? Para magos en Monterrey. Bueno, acabo de venir de Guadalajara y voy a ir a Monterrey. Entonces, como si ya, pues son experiencias que tú dices, compartir con magos, compartir con gente aquí de Tijuana, pues son muy bonitas. Claro, Héctor, yo te confieso, a mí me encantaría estar en TED. O sea, que muchas felicidades por eso. ¡Claro! Es una súper buena experiencia, y ahorita que también puedes estar compartiendo tu talento, dando estas pláticas, ¿no? Héctor, bueno, también que nos comentes, porque tienes un bar y creo que ahí constantemente estás dando tus shows, porque la gente aquí en Tijuana lo quiere ver, y los que vengan de fuera también. Sí, es el Conejo Embustero. Está aquí en Otay, en Altavista. Y básicamente es una taberna medieval, fantástica, y está abierta. Tenemos hazte cuenta que hay un librero, y atrás del librero tenemos un pequeño teatro, ¿no? Y ahí hacemos shows de magia con varios magos de la ciudad, pero ahorita pues estamos enfocados en sacar nuevos shows. Ya llevamos ya septiembre nuestro primer año, entonces vamos a volver a sacar una nueva cartelera. Ahora sí que sumergirlos, ¿no? Y meterlos a un mundo por una hora que te quedas, ¿no? ¿Y los horarios, por ejemplo, que están los shows, el domingo para niños y los otros sí, días? Sí, el domingo lo tenemos a las 2 de la tarde. Ajá. Y a las 4. Son dos funciones por la demanda, ¿no? Mucha gente de Harry Potter. Claro. Y Sociedades Secretas está el viernes a las 8. Perfecto. Ese Sociedades Secretas, ahí estaremos. Bueno, llevando a mis chiquitos también, ¿eh? A Harry Potter. ¿Cómo no? Para todos los que somos mamás, papás. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En tus redes sociales? Si alguien quiere más información. Sí, también estoy como Mago Héctor Cervantes. En Facebook es donde más me muevo, ¿no? Ellos ahí ya me pueden contactar si quieren algún evento especial. Hago eventos a casas. El siguiente año voy a hacer un show que se llama El asesinato del mago es bengalí, ¿no? Y este es una, son, pues es una cena con amigos en la cual alguien asesinó al mago. Es una trama, entonces el cliente, el espectador, se convierte en una parte del show. ¡Del show! ¡Qué maravilla! Y pues, por supuesto que no podíamos dejar pasar la oportunidad de que nos hiciera aquí un show de magia. Y vámonos entonces a ver el show de magia con Héctor Cervantes. La idea es ver la reina, ¿sí? Este es uno de los efectos que más me encanta, ¿no? Si tienes nada más una carta, pues está muy fácil, ¿no? La tienes aquí. Entonces, ¿dónde está la reina? Pues está muy fácil. Entonces, necesitamos un distracto, ¿sí? Y ahora sí. Dime dónde está. ¿Abajo o arriba la reina? A ver. Abajo. Está abajo, ¿no? Y ya valió, ¿no? No. Otra vez. Es más, esta vez va a llevar un distractor, ¿sí? Ok. Y este es el juego. El juego es, si agarro la reina, la pongo aquí, ¿cómo la hago para convencerte? ¿Sí? Porque la reina está acá. Acá. Okay. A ver, enfrente de la cámara. Y la cámara está aquí enfrentito, okay, está arribita. Listo. Mira, es el momento. Sí, es el momento. ¿Dónde se va? No. Porque la reina estuvo aquí. Ya te veo la cara así como muy confundida. Entonces, tengo los dos cuatros, ¿sí? Uno lo voy a poner boca abajo. Estoy como niña chiquita. Sí, sí. Pero mira, la reina quedamos que estaba acá arriba. Acá arriba. No, bueno, no, nunca juegue, tienes nunca muy juegue, bueno. Nunca jueguen no, eso. La reina nunca, no estaba nunca, ahí, nunca, por eso ves. Nunca jueguen eso, porque mira, si quisiera se va la reina, porque la reina siempre estuvo acá. Ahora, ¿cómo la haces, Héctor? Es muy fácil, mira. Además, por el lado sale una reina. Si necesito otra reina, trueno y sale. Y si necesito otra, ¿qué? Sale la reina. Y acá están
los tres. Cuatro. Agradecidísimos. Gracias. Estés aquí en nuestro show, ¿verdad? Baja Window to the South. Me divertí muchísimo. Gracias. Y estoy deseándote todo el éxito del mundo, Héctor. Muchas gracias. ¿Okay? Muchas gracias a ustedes. Héctor Cervantes, con ustedes. Gracias. Gracias.